Hola amigos del canal Random, junto a los miembros del canal hemos elegido las siguientes películas. Y la ganadora de la encuesta fue... Spider-Man, lejos de casa. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película en México, donde Nick Fury y Maria Hill investigan unos extraños sucesos, pero de repente aparece un gigante de piedra y un misterioso... ¿héroe? Los hechos suceden tras lo ocurrido en Avengers Endgame, que por cierto, si aún no visteis los errores de la película, pausad el vídeo y pinchad aquí. Spider-Man está en una fiesta para recaudar fondos con su tía, la cual o tiene los brazos en distinta posición o se ha quedado manca al cambio de plano. Algo que vamos a ver habitualmente durante esta película es cómo se le reduce la cabeza a Peter cuando es Spider-Man. También podemos ver en esta escena que la ropa de la bolsa va cambiando de posición. Durante la rueda de prensa atiende a los periodistas, pero vemos que los señala con manos diferentes en cada plano. En fin, que llama Samuel L. Jackson, pero Peter no quiere atender sus llamadas porque tiene un viaje a Europa con sus compañeros de clase. Peter le pide a Ned que hable con las chicas para sentarse junto a Mary Jane. Entonces interviene un profesor y ocurre algo extraño. Vemos que el profesor está sentado junto al pasillo, pero de repente el que está ahí sentado es Brad. Llegan a Venecia y Peter descubre durante el control de equipajes que su tía le ha puesto el traje en la maleta. Lo que no entendemos es por qué el plátano es distinto en cada plano. Se dirigen hacia el hotel y Ned toma fotos, pero... ¿por qué el profesor mira a la cámara? ¿Y por qué mira a Ned también? Peter le compra un colgante a Mary Jane, con la cual se encuentra luego, y vemos que la extra que estaba saliendo de la tienda desaparece... pues porque sí. Porque alguien habrá chasqueado los dedos, yo qué sé. Mientras Mary Jane se entretiene mirando cangrejos random, algo sale del agua y comienza a destruir edificios. Peter salta al puente Rialto con un remo que desaparece. Llega Misterio para encargarse del elemental, y Peter le ofrece su ayuda, pero el desconocido termina con la amenaza. Por la noche entran a sus habitaciones, y Ned recibe un dardo de... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa Canal Random! Nick Fury le da al chaval las gafas de Stark y lo lleva a la base, donde se encuentra a Misterio, el cual le dice que viene de otra realidad y les habla de cómo los elementales destruyeron su tierra. Peter les dice que no puede ayudarles y se va, pero al día siguiente el profesor les cuenta que en lugar de viajar a París, irán a Praga, ya que Nick ha hecho que modifiquen el rumbo para que Spider-Man esté allí cuando aparezca el próximo elemental. Peter se pone las gafas de Stark y descubre que tiene acceso a todos sus sistemas. Tras una parada, una chica le entrega un nuevo traje y hace subir el contador de vergüenza ajena cuando le pide a Peter que se desnude y Brad le hace una foto en gallumbos, aunque podemos ver que en un plano la chica tiene los brazos bajados y luego cruzados. A todo esto, no queda muy claro el por qué tenía que quitarse la ropa, ¿para probarse el traje? Tras eliminar la foto con las gafas de Stark, llegan a Praga. Allí se reúne de nuevo con Nick Fury y Mysterio para trazar un plan antes de que aparezca el elemental, al cual tienen que alejar del metal. Peter pregunta a Edith cuál es el sitio más seguro para sus amigos, y resulta que se trata de... la ópera. El chaval se escabulle como puede, y tras él van Mary Jane, Petty y Ned. Por cierto, los profesores no se dan cuenta de nada, menudos tutores, ¿eh? La chavala está buscando a Peter, pero nuestro amigo y vecino ya está en posición con el traje puesto. ¿Cuándo, cómo y dónde se ha cambiado? Es un misterio, muy misterioso. Aparece el elemental justamente delante de Mary Jane. ¡Vaya hombre, qué casualidad! Me resulta curioso que sabiendo que se van a enfrentar a un enemigo de fuego, le hayan dado un traje con los dedos descubiertos. Bah, da igual. Misterio impide que el monstruo absorba el metal de la noria en la que casualmente están Betty y Ned. Esta película debería llamarse Casualidades lejos de casa. Al lanzar una telaraña descubre un dron. Pero, hablando de drones, ¿por qué no utilizó los sistemas de combate de Tony Stark para combatir al elemental? Misterio acaba con la amenaza y se van a tomar unas copichuelas. Mientras están en el bar, vemos que Peter anda sin máscara. Parece que le da igual que la gente sepa quién es. El chaval se pone las gafas. Lo extraño es que las gafas no hagan una identificación automática de quién es realmente Misterio, al igual que hizo con los pasajeros en el autobús. Porque claro, esto habría echado por tierra la historia de los guionistas. Peter es un tolai y le transfiere el control de los sistemas de Stark a Misterio, así que el chaval se va de allí pensando que ha hecho lo correcto, mientras que Misterio celebra con sus secuaces el engaño. ¡Por Peter Parker! ¡Por Peter Parker! Quentin se viene arriba frente a su equipo y se convierte en el típico villano que los guionistas malos nos ponen en las películas para que nos explique sus motivaciones y sus planes malvados. Peter y Mary Jane dan un paseo por la noche y vemos que la chavala se teletransporta un metro por delante de Parker. La chica le dice que sabe que él es Spider-Man y le muestra el proyector del dron con telarañas que recogió anteriormente.
El proyector se activa y el chaval se da cuenta del engaño. Mientras tanto, Misterio ensaya su próximo numerito, pero descubre que falta un proyector y se entera de que Parker lo tiene. El chaval se va a Berlín para hablar con Samuel L. Jackson, el cual lo recoge en un coche. Peter les explica lo del proyector, pero resulta que todo es otro engaño de Misterio y mete al chaval dentro de una ilusión, que dicho sea de paso, es la mejor parte de la película. El cómo han creado y planteado todo eso en tiempo récord es... Es un misterio. Muy misterioso. La ilusión se interrumpe cuando Samuel dispara a Quentin y le pregunta al pellizca bombillas quién más sabe lo del proyector. Y va el gañán este y se lo dice. ¡Pues claro! ¡Te han vuelto a engañar otra vez! ¡Zeneke! En fin, que casualmente pasa un tren y se lo lleva de paseo. Peter entra a un vagón, ya que oportunamente para el guión el tren está vacío y se desmaya. Peter despierta en la cárcel. Resulta que lo encontraron en el depósito de trenes y en lugar de llevarlo a un hospital, lo encierran, aunque se ve que claramente está herido. Peter le pide el teléfono a un holandés random y llama a Happy. Verás cómo el holandés no sonríe tanto cuando le llegue la factura de teléfono. Total, que Happy llega en un jet. ¡Hala! ¡A tomar viento los tulipanes! Durante el vuelo, Peter se prepara un traje custom. Mientras tanto, sus compañeros están en Londres y Brad les dice que lo de Parker es muy sospechoso. Hombre, no sé, a mí me parece más sospechoso que los mismos extras pasen una y otra vez detrás de ti, como este calvo malvado o la chica de camisetas de rayas, o el barbudo del turbolante. ¡Pero hay muchos más! Misterio está preparado para el espectáculo y pide que le manden todos los drones de Stark. Mientras tanto, Happy llama a Samuel L. Jackson y le habla en clave para que sepa que hay problemas. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! El pulgar del mejor actor del mundo cambia de lugar mágicamente. El traje de Spider-Man ya está terminado y llega justo a tiempo para enfrentarse a Misterio. Consigue pasar la barrera holográfica y tras unir varios drones con su telaraña, los electrifica desbaratando la ilusión. Happy consulta el Instagram de Flash para encontrar a los amigos de Peter, y vemos que sostiene el teléfono de forma distinta en cada plano. Los drones destruyen su jet, así que se esconden en la cámara de las joyas de la corona. Misterio controla manualmente uno de los drones, aunque vemos que la vista es totalmente diferente a la que aparece en su pantalla. ¡Hala! ¡Ya te lo hemos arreglado! ¡De nada! Spider-Man golpea a Misterio justo cuando iba a matar a sus amigos. ¡Vaya, qué oportuno! Spider-Man lucha con los drones y uno de ellos hiere mortalmente a Misterio, así que Peter se quita la máscara y vemos que la lleva en la mano, aunque luego no la tiene. Misterio intenta engañarle, pero sale mal, así que el chaval se coloca las gafas de nuevo y toma el control de los drones. A ver, esto me genera muchas dudas. Cuando Peter le dio las gafas a Quentin, primero tuvo que ordenar a la inteligencia artificial la transferencia del control, y para ello es necesario confirmación. Cualquier transferencia requerirá confirmación. Esperando confirmación. Confirmo. Con lo que no tiene sentido que el chaval tenga de nuevo el control porque Quentin no lo ha ordenado. Los drones se van y Quentin aparentemente se queda tieso. Mientras tanto, Mary Jane corre al encuentro de Peter y se abrazan. ¿Por qué el chaval está sin máscara? ¿Es que no sabe su secreto suficiente gente o cómo va esto? ¡Por Peter Parker! ¡Por Peter Parker! En fin, que se dan unos besitos y se van de allí. Peter regresa a casa y se lleva a Mary Jane de paseo. Fin. ¿Pero cómo que fin? ¡Que esto no se ha terminado! Spider-Man deja a la chica entre la multitud, pero ¿esto no sería un riesgo para ella? Es decir, sabrán que conoce al Hombre Araña. Además, la gente la está grabando con el teléfono y sería muy fácil averiguar quién es Spider-Man. Aunque bueno, da igual, porque aparece un vídeo echándole la culpa. Y de remate, revelan que Spider-Man es Peter Parker. Fin. ¿Pero cómo que fin? ¡Que queda la escena postcréditos! Resulta que Nick Fury era en realidad Talos y el auténtico Samuel L. Jackson anda en una misión secreta lejos de casa. ¡Ahora sí que sí! Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores, o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis.